foi vindo um Raham e perguntou se está vendo ou não. Esse é o contexto, todos ver e não explicar onde está o problema. Eles fizeram assim igual como se fizeram de Eretz-Israel. A diferença era a única diferença. De Eretz-Israel, aqui não. Com broche. Não, pero no, con una cosa después de abrir, pues de. Broche. Este. La pregunta de ellos era si este tzitzit está kasher o no. La pregunta es tres. Uno, si es kasher. Segundo, puede decir braja. Tercero, si puede ponerlo en Shabbat. O es tiltul en Shabbat. Si no es kasher, es tiltul en Shabbat. Porque ¿para qué necesita eso? Si no es mitzvah, ¿para qué? Entonces, primero, yo hizo cuánto es la medida. La medida es exacto la mitad. No sé por qué hicieron así, exacto la mitad. Así hicieron. Entonces, la mitad, ¿qué pasa ahorita si son salvaciones? Aquí arriba. Solamente esta mitad. El Shulchan Aruch dijo de Safek. El Safek de Shulchan Aruch. El Safek no puede poner los tzitzit. Y si poner tzitzit, no hay barajá, porque es Safek. Así dice el Shulchan Aruch. Ahorita de Shabbat. Y es dos opiniones. Uno, y es Makom Lachmir. Ahora, ¿qué pasa cuando es abierto? Aquí está abierto, aquí está abierto. Aquí no hay manga. Como de la camisa así, es abierto. En este caso hay poskim, entre ellos sería un rabá, de otros poskim muy fuertes, le dijeron de este con este mitzaref. A raíz de ellos de Bet Yosef, igual como el rubín, cuando es parus aquí no considera cerrado. Entonces le dijeron, aquí también es igual, aquí está abierto, no hay manga, pero aquí también. Entonces, este con este mitzaref, esta mazorea está abierta, tiene obligación de poner tzitzit. Pero hay poskim que dicen no. Este no. El cuadro está cerrado, hay diferencia de rubín y tzitzit. De Haya Adam, en el Nishmat Adam dice, de hay diferencia. Y según él, necesita lachmir. Entonces, yo digo así. Esto compraron 1500 de este. Hicieron. No son todos con asistios. Lo dijo, todos que no son asistios, nada que hablar, cortarlo. ¿Para qué metemos con dudas? Necesita cortar aquí, poner asistios después. Pero ellos repartieron en una parte. En este, ahorita le tenemos feca. En este lado, esa vez Yosef, como se lo trajeron como a prueba fuerte esa vez Yosef. En este asunto, de lugar vendieron, hicieron todos. Es el que hacemos en este caso. En este caso pasa. Ahora necesita saber, lo dice Braja todo el otro. Y de Rubín, porque hay algunos que dicen también mitad y mitad puede en Shabbat, no hay problema. Más razón en este caso está con otra duda muy fuerte, porque muchos poskim dijeron que este es suficiente. Ellos hablaron cuando está, no mitad y mitad. De aquí es menos. Aunque sea así, ellos incluido este. En este caso está un poquito mejor, tenemos como feca. Entonces, el Abad tiene apoyo. Abad, seguro, así como normal, una persona le tiene, cortarlo, le poner la tzitziot de después. ¿Y si, cortarlo aunque ya tiene tzitziot? ¿Mejora en algo? Sí. Para Shabbat, porque es de algodón, ¿cierto?